Bueno, pues volvemos a la casa y vemos que han nominado a Galés. ¿Cómo te sientes eso? Pues muy mal, ¿sabes? Porque el de este, ha nominado a mi prima, ¿sabes? Y cuando es el primero que un desordenado, porque es un desordenado. No, en verdad no es tanto el desorden como la entropía. ¿Qué entropía es yo que está llamando a mi prima? ¡Entropía, salado, que te reviento! Bueno, bueno, vamos a fumar. ¿Que le ha dicho entropía a mi prima? Bueno. Me ha pegado. ¿Qué es entropía? Me llaman de la casa, me dicen que tenemos una nueva nominación. Hola, gitanito. Bueno, pues como siempre tienes que nominar a dos de tus compañeros con uno y dos puntos y tus motivos, por favor. Venga, vale, pues voy a nominar con un punto a la Vicky. No se puede tener tanta cara así si tampoco duende en esta vida, cojones. Y le doy dos puntos a Angelito. ¿Qué puto tío más coñazo todo el día, que si está tocando mal, que si ese no le acorde. ¿Tú qué vas a ver, niñato? No tienes ni puta idea de nada, cojones. Gracias, gitanito, ya puedes irte. Venga, pues un saludo a mi madre. Mamá, te quiero, coño. ¡Te quiero! Hola Miki, bienvenido al confesionario. Tienes que nominar a dos de tus compañeros con uno y dos puntos, por favor. Pues yo quería votar químico ese porque no me gusta ese nombre que pone en el cartel. Y el supe porque no pone la salsa de los nachos que yo quería. Y al Dudley porque sus gafas de sol son muy feas. Y ¿cuántos me quedan? Ah, pues también quería votar una cama elástica. Y bueno, ya está. Gracias. Ah, y a Gryffindor. 15 puntos para Gryffindor. Gracias, gracias Mickey, sí, ya puedes irte. Por la derecha, sí, por donde ha entrado, gracias. Ay. Hola Dudley. Dos nombres, dos motivos, por favor. Bueno, nomino. Quiero nominar con dos puntos a Galé y con uno a Gitano. Por la misma razón. Que a las 11 de la mañana, que es muy temprano, se ponen ahí con su reggaetón y su flamenquito, me tienen hasta los cojones y yo tengo que descansar. Y ya está, se den por culo. Vale, Dudley, ya puedes irte. Dudley, ya puedes regresar con tus compañeros.